Good morning and a warm welcome to all of you on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights to this, our 153rd regular session. I particularly want to welcome you to this hearing, which will look at reports of violence against LGBT persons in the Caribbean area of Colombia. I wish to offer a special welcome to the petitioners, Caribe Afirmativo and Global Rights, and also to the delegation from the state, particularly to the Ambassador Andres Gonzalez, but also to the Special Presidential Advisor on Human Rights, Dr. Rivero. I also want to welcome those of you who have joined us to participate in this hearing, and to also introduce you to my colleagues at the table. Joining me is the First Vice President, Commissioner Rosemarie Antoine. Also with me is the former President and the Rapporteur for Colombia, Commissioner Jesus Orozco. Also to my left is Commissioner Jim Cavallaro. And I also have responsibility as the Rapporteur for the Rights of LGBTI Persons. We're joined by the Executive Secretary, Emilia Alvarez Icaza, also by Fanny Gomez from the Rapporteurship dealing with the rights of LGBTI persons, and Lily Ching for the region covering Colombia. Welcome to everyone. I wish to offer the floor for about 20 minutes to the petitioners to share information with us first, and then to offer the state an opportunity to respond. Carlos. Buenos días, excelentísimos comisionados, señora Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosemary Bell Antoine, relatora para personas afrodescendientes y discriminación racial, señor José de Jesús Orozco, comisionado para Colombia, comisionado James Cavallaro, representantes del Estado. Quisiéramos agradecer antes que nada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en especial a la presidenta de la Comisión Interamericana, Tracy Robinson, por la visita realizada a Colombia del 29 de septiembre al 3 de octubre, donde, entre otros temas, pudo constatar de primera mano la grave situación de violación a los derechos humanos en que se encuentra la población LGBTI en Colombia. No pudimos estar más de acuerdo con las preocupaciones expresadas por la Comisión en el comunicado de prensa del 10 de octubre y esperamos en esta audiencia tener un diálogo franco y abierto con el Estado colombiano. Global Rights y la Corporación Caribe Afirmativo pretendemos presentar, describir y ejemplificar las consecuencias que el conflicto armado ha generado en las poblaciones, en las personas LGBTI en el Caribe colombiano, muchas de ellas pertenecientes a comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales. Colombia es uno de los pocos países en América Latina en donde se ha avanzado en términos constitucionales y de políticas públicas desde lo local, regional y nacional en materia LGBTI. Solo para citar algunos ejemplos. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha logrado consolidar en el último año los mecanismos de participación para las personas LGBTI víctimas del conflicto armado. La Fiscalía General de la Nación ha manejado con celeridad algunas investigaciones relacionadas con homicidios de personas LGBTI. El Ministerio del Interior hace pocos días anunció que ya se encuentra en etapa final la construcción de una política pública nacional LGBTI. La Corte Constitucional ha proferido en el último año tres sentencias de protección especial a las personas trans. La sentencia 876 del 2012, que ordenó la reasignación sexual a un hombre trans. La sentencia 565 del 2013, que protegió el derecho al libre desarrollo de su personalidad a una mujer trans en los espacios escolares. Y la sentencia T-476 del presente año, que exonera la solicitud de libreta militar a personas trans para acceder al espacio laboral. Y finalmente, la sentencia 673 del 2014 sobre el uso y disfrute del espacio público para personas LGBTIs. De otra parte, el Centro de Memoria Histórica y la Defensoría del Pueblo han iniciado procesos de acercamiento con los sectores poblacionales LGBTI. Y finalmente, el Congreso aprobó la Ley 1719 de atención a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que incluye a personas LGBTI. En el Caribe colombiano, las gobernaciones de Atlántico, Bolívar, Guajira, Magdalena y San Andrés dieron inicio a procesos de línea de base sobre la situación de derechos de las personas LGBTI. ¿Por qué mencionamos todos estos aspectos positivos? Porque nuestra gente en el Caribe colombiano se está haciendo más visible, porque existe en teoría un marco constitucional que debería proteger a la población LGBTI. Sin embargo, el resultado ha sido lo inverso.
como lo comprobarán mis compañeros. A mayor visibilización de la población LGBTI, hay mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de ser sujetos de violación a los derechos humanos. Cedo la palabra al director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda. Buenos días. La región Caribe en Colombia comparte ciertas particularidades sociales, económicas y territoriales que posibilitan la presencia de grupos al margen de la ley, a pesar del esfuerzo y la preocupación del Estado colombiano. Siguen delinquiendo y atentando contra la población civil, involucrándolos en el conflicto y poniéndolos en riesgo, con acciones específicas que afectan directamente, entre otros, a personas LGBTI, como las amenazas a través de panfletos firmados por bandas criminales, la violencia sexual por parte de actores ilegales y castigos ejemplarizantes bajo una supuesta autoridad moral. Según la Unidad Nacional de Víctimas, el número de casos registrados de víctimas LGBT en su registro es de 1.140 personas, de los cuales 172 corresponden a la región Caribe, que significan el 13% del total de casos reportados a septiembre del 2014. Eso hace indicar de que muchas personas LGBTI en el Caribe colombiano que han asumido mayor visibilidad han sido afectadas por el conflicto. Un ejemplo de esta afectación directa son los casos de los paramilitares alias El Oso y alias Don Antonio, que delinquieron en años pasados en el Golfo de Morrosquillo y en el sur del Atlántico respectivamente. Hay muchos casos recogidos por la Fiscalía que han arrojado información directa sobre la relación entre la violencia en el marco del conflicto armado y afectación a personas LGBTI relacionadas con su orientación sexual e identidad de género. Y se destaca un nexo causal entre el daño colectivo ocasionado y la creciente violencia que en estos territorios se genera hacia las personas LGBTI. En el caso de alias El Oso, según una investigación adelantada por la Fiscalía, este actor paramilitar enviaba a personas a su servicio que recorrieran la región buscando homosexuales que eran llevados hasta el lugar de residencia del actor paramilitar y allí los sometían a torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos, sembrando el terror en la región y obligando al desplazamiento de muchas de estas personas. De otra parte, alias Don Antonio Edgar Fierro, quien desde 1999 tenía el control territorial del Departamento del Atlántico al mando del grupo paramilitar José Pablo Díaz, generaba prácticas de victimización y control social dentro de lo que las investigaciones de la Fiscalía en el año 2012 encontraron 3 violaciones directas a personas LGBTI. Desde el año 2007, Caribe Afirmativo ha conocido de 114 casos de muertes violentas que han afectado a personas LGBTI en la región Caribe. De ellos, 58 se han presentado en territorios donde aún pervive el conflicto armado por la actuación sobre todo de las bandas criminales. Me refiero a la Serranía del Perijá, los Montes de María, el Golfo de Morrosquillo, la Mojana Sucreña y el sur de Bolívar y de Cesar. El 59% de los casos corresponden a mujeres trans, el 40% a hombres gays y el 1% a mujeres lesbianas. Estas muertes, según los datos recopilados por nuestro observatorio, han sido marcadas por altos niveles de sevicia, agresiones físicas, innumerables heridas y fuertes expresiones de violencia sobre los cuerpos de las víctimas. En enero del año pasado, una mujer trans de San Onofre, en la región del Golfo de Morrosquillo, le incendiaron su casa. Seguidamente, en el mes de junio, fue víctima de una agresión con arma blanca y finalmente fue asesinada en noviembre del año 2013. En cada uno de estos casos, hemos solicitado al Estado atención y, sobre todo, protección a la unidad que el Estado tiene para este caso. Sin embargo, no hemos tenido respuestas satisfactorias. En estas prácticas también ha sido recurrente encontrar actores del Estado, sobre todo miembros de la policía y del ejército, que en muchos lugares del Caribe prohíben expresiones a las personas LGBTI en espacios públicos. 2 casos en el último año nos llaman especialmente la atención.
En el municipio de Zambrano, en el departamento de Bolívar, en el año 2013, un miembro de la Infantería de Marina golpeó hasta dejar casi muerto a un joven gay que se encontraba en el espacio público en un ejercicio de visibilización de sus derechos. Y en la ciudad de Cartagena, en el pasado mes de marzo, una bala detonada por un miembro de la policía en el espacio público terminó con la vida de una mujer trans que hacía parte de nuestro equipo de trabajo. De los 62 casos de agresión por parte de la fuerza pública que Caribe Afirmativo ha documentado desde el 2007 hacia las personas LGBTI, 43 de ellos han sido cometidos en territorios de alta conflictividad, y en muchos de estos casos las agresiones han pasado a generar heridas hacia las personas que han sido casi mortales. Por eso hacemos un llamado de atención sobre este tipo de agresiones que se están presentando, particularmente en las ciudades de Cartagena y Barranquilla y en la subregión de los Montes de María, que revictimizan y ponen en riesgo la vida de las personas LGBTI. Le doy la palabra a mi compañero Edwin Nemes. Buenos días, soy Edwin Nemes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Corporación Caribe Afirmativo y miembro de la Mesa Departamental de Víctimas en el Departamento del Atlántico por población LGBT. Les hablaré de la situación de derechos humanos de las personas LGBT en el Caribe colombiano en los casos de 1. Amenazas e intimidación a personas LGBTI en el Caribe colombiano y 2. El desplazamiento de personas LGBTI por grupos alzados en armas. He sido víctima de amenazas por mi trabajo en la defensa y promoción de los derechos de personas LGBTI del conflicto armado, y el pasado jueves 17 de julio recibí este panfleto firmado por un grupo que se hace llamar, entre comillas, Grupo Armado Los Rastrojos Comando Norte, donde advierte una amenaza directa a líderes sociales y nos declara objetivo militar, entre comillas, por las siguientes razones que expondré. 1. Por no apoyar la avanzada de la ciudad democrática. 2. Por lavar el cerebro de las comunidades. Y 3. Por pregonar y defender los derechos humanos de campesinos, maricas, desplazadas, mujeres y lesbianas. Al final de la amenaza advertían que teníamos 72 horas para dejar nuestras poblaciones. Es necesario además que la Comisión y el Estado sepan que este fin de semana otro panfleto amenazante hacia las personas LGBTI circuló por las calles de la ciudad de Santa Marta, en la región caribe colombiana, que anunciaba este documento, igualmente que todos los documentos, limpieza social. Entre el 2007 y 2014 en la región Caribe han circulado 49 documentos panfletarios en diferentes localidades de esta región, amenazando directamente a personas LGBTI y declarándole, entre comillas, objetivo militar. Algunos de los panfletos antes mencionados son firmados por los siguientes grupos. 1. Las Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Paisas, Los Taironas y entre otras bandas emergentes criminales. Estos documentos amenazantes presentan características similares, según hemos estudiado, y son: 1. Son firmados por grupos o pseudogrupos de bandas criminales o estructuras paramilitares. 2. Nombran o aducen a la mal llamada, entre comillas, limpieza social. Y 3. Identifican a personas gays, lesbianas y personas con VIH como objetivo militar. Y le dan plazo, en el cuarto punto que siempre menciona estos documentos, un plazo para alejarse de los poblados, advirtiendo que no permitirán conductas homosexuales en dichos lugares. A pesar de estas evidencias, la Fiscalía, en respuesta a un derecho de petición presentado por Caribe Afirmativo, plantea que no existen investigaciones relacionadas con violación de estos derechos de la población LGBT en relación con bandas emergentes. El segundo tema que quiero proponer es el desplazamiento forzado. Según el Ministerio del Interior, la violencia que ejercen estas estructuras criminales contra personas LGBTI se ha agravado en los últimos años debido a los esfuerzos que hace nuestra población por exigir sus derechos. Entre mayo y junio del 2013, en el municipio de Sincé, departamento de Sucre, 25 personas LGBTI fueron amenazadas de muerte en 4 panfletos aparecidos sucesivamente entre el 21 y 27 de mayo y el 8 y 16 de junio. En los pasquines les daban 24 horas para salir del municipio y citan a las víctimas por nombres propios. Y los números también de identificación aparecían en estos panfletos. Los panfletos eran firmados por Águilas Negras y por un grupo que se hace llamar, entre comillas, La Mano Negra. 7 de las personas que fueron mencionadas abandonaron el municipio, pues hombres con pasamontañas ingresaron a su residencia el 16 de junio y las agredieron. El pasado 2 de junio del 2014, circuló en el municipio de Chalán,
este panfleto que tengo en mi mano, en el departamento de Sucre. Este documento lo firma una organización que se hace llamar, entre comillas, los Rastrojos Comando de la Costa, en el cual declaran objetivos de muerte a lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños. Asimismo, el documento dice de que no se consideran homofóbicos, sino que buscan personas y hombres preparados para la guerra. Las personas se acercaron directamente a la policía municipal y a la alcaldía también a pedir protección, y la respuesta fueron totalmente negativas. Por lo tanto, decidieron abandonar el municipio. El problema es que el fenómeno de la población LGBTI desplazada no ha sido caracterizado y, por lo tanto, no hay un registro oficial del mismo. Esta ausencia de información incide negativamente en el seguimiento y monitoreo de las medidas de prevención y atención a esta población. Cedo la palabra a mi compañera Lorena Arenas. Buenos días a todos y todas. Yo, Lorena Arenas, lideresa trans del Caribe colombiano, he sido víctima de discriminación y de violación de derechos humanos por mi identidad de género. Señores y señoras, comisionados y comisionadas, esto no solo me sucede a mí. En el Caribe colombiano existe un alto índice de violencia y de presiones sociales a las que se ven sometidas las mujeres trans. Sufrimos una triple estigmatización por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser trans, muchas de ellas por ser afrodescendientes. Hay dos asuntos que afectan directamente a las mujeres trans en el Caribe, en los territorios del conflicto armado: el turismo sexual y la persecución. En relación con el turismo sexual, no cabe duda que muchas de nosotras hemos optado por el trabajo sexual, en la mayoría de los casos, porque es la única opción que tenemos. En lo que se refiere a nosotras, hay una doble vulneración. De un lado, las autoridades nos persiguen en el trabajo sexual como si fuésemos sinónimo de delincuencia. En el segundo lugar, el sometimiento de algunos actores particulares en Colombia, Cartagena y Santa Marta, han dado inicio a un proceso invisible de trata de personas marcada por el esclavismo y la violencia psicológica. Algunas incluso han sido sacadas de la ciudad a ofertar sus servicios sexuales en las islas del Caribe y pasan allí más de 3 meses, confinadas en el mismo espacio, en muchas ocasiones en condiciones infrahumanas. Práctica en la que también están siendo involucrados muchos hombres gay, particularmente afrodescendientes, ofreciendo sus servicios a cruceros turísticos. Una urgencia manifiesta de las mujeres trans es su atención en términos psicosociales para prever y atender los casos de violencia sexual en el conflicto armado, proporcionando protocolos de atención y acceso gratuito y con dignidad a los servicios sexuales. En relación a la persecución, que en Caribe afirmativo identificamos como prácticas de especial afectación, es en los recientes liderazgos LGTBI. Hemos encontrado dos situaciones de alta preocupación. En Sisalejo, un grupo de mujeres trans, la mayoría trabajadoras sexuales, se organizaron en un colectivo que se sigue reuniendo en espacios públicos, sector de Aguas de la Sabana. En febrero del 2012 empezaron a recibir la visita de dos hombres que llegaban al sector en motocicleta roja, inicialmente tras la búsqueda de servicios sexuales. Pero a partir del mes de mayo, ellas accedían a ir con ellos, aparecían heridas en parajes rurales de la ciudad e incluso a la final una de ellas muerta en el mes de agosto de ese año. Días después, uno de los sujetos de la motocicleta roja visita a las compañeras trans en el sector de Aguas de la Sabana y les advierte que espera que la muerte de su compañera haya sido suficiente lesión para ellas. Por otro lado, entre el 2011 y el 2012, el municipio de Maicao, limítrofe con Venezuela, donde hay dos procesos de líderes LGTBI organizados en un ataque provocado por las BACRIN en un espacio de homosocialización, dos hombres gay fueron asesinados y dos heridos, que abandonaron el pueblo, pues dicen que mientras los líderes disparaban, manifestaban hacia ellos amenazas por su activismo y su visibilidad. En el 2012, con la distancia de 40 días, dos activistas trans de la misma organización fueron asesinadas.
fueron asesinadas en su residencia, sometidas a fuertes presiones y torturas. Le cedo la palabra a mi compañero Wilson. Ante esta situación hacemos las siguientes recomendaciones. Que la Relatoría para los Derechos de Lesbianas, Gays y Personas Trans, Bisexuales e Intersex incluya en su informe hemisférico sobre los derechos humanos de personas LGBT un seguimiento a la afectación que el conflicto armado colombiano genera sobre las personas de este grupo poblacional. En segundo lugar, solicitamos a la CIDH y a su Relatoría LGBTI que solicite al Estado colombiano información para la verificación sobre la situación expuesta en esta audiencia y las prácticas para generar un proceso de reconocimiento y restitución de derechos a las personas LGBTI. En tercer lugar, le solicitamos a la CIDH que dentro del trámite de peticiones individuales aplique un criterio de priorización a las personas LGBTI que en Colombia han sido afectadas por el conflicto armado. En cuarto lugar, también solicitamos a la CIDH que sus informes sobre Colombia, ya sea de niñez, de mujer, de afrodescendientes, tome en cuenta la variable de orientación sexual e identidades de género. En quinto lugar, le solicitamos expresamente a la Relatoría de Pueblos Afrodescendientes y Discriminación Racial se enfoque en la temática LGBT en el Caribe colombiano por el impacto desproporcionado que ha tenido el conflicto armado sobre personas LGBT que pertenecen a este grupo poblacional. Finalmente, solicitamos a la CIDH y a su Relatoría de Asuntos LGBTI que acompañe al Estado colombiano en el ejercicio que ha iniciado para garantizar políticas públicas, leyes y reparación a las víctimas LGBT en el marco del conflicto armado, particularmente en la construcción de una ley de identidad de género. Al Estado colombiano haremos entrega de este documento donde están esbozadas cada uno de los hechos que hemos presentado en esta audiencia y nos ponemos a disposición para que hagamos una reunión de seguimiento en nuestro país, particularmente de los casos que afectan al Caribe colombiano. Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners. Ambassador González, could I hand the floor over to you for the response of the state? Muchas gracias, señora presidenta Tracy Robinson. Un saludo cordial a usted, a todas las comisionadas, comisionados y al secretario ejecutivo, e igualmente a los peticionarios. Para nuestra nación es muy importante la organización de las distintas expresiones de nuestra sociedad civil, la defensa de sus derechos, y consideramos que ese es uno de los puntos y sectores que más requieren un trabajo conjunto para enfrentar las distintas formas de intolerancia que existen en diversidad de países en el mundo entero, porque igualmente en el caso de Colombia la asumimos como uno de los temas que debemos resolver para avanzar en civilización. En ese orden de ideas agradecemos las expresiones que aquí han señalado cómo se han dado pasos, no todos los que quisiéramos, pero hay pasos importantes normativos en la unidad de víctimas, en la Fiscalía, en el Ministerio del Interior. Pero lo más importante es coincidir con ustedes en que tenemos que resolver el conflicto armado para que no deje más víctimas en el camino de una y de otra índole. Y en ese proceso la participación de todos ustedes es definitiva. Nosotros tenemos una constitución que es nuestro orgullo, que señala cómo se respeta y garantiza el libre desarrollo de la personalidad y cómo no puede existir ni discriminación ni tratamiento intolerante bajo ninguna expresión, y rechazamos y no podemos compartir ninguna forma y menos aún de violencia en esta situación. En ese orden de ideas estimamos muy importante que sigamos trabajando conjuntamente en la consolidación de la política pública. Se ha señalado que pudiera existir un vacío sobre el particular. Nosotros tenemos nuestra Constitución, las sentencias de la Corte Constitucional en esta materia, igualmente las avanzadas internacionales promovidas por la misión colombiana para que se aprobase la Convención Internacional de No Discriminación en esta materia, que hace pocos días suscribió la misión en el seno de la OEA, e igualmente apoyamos la resolución de Naciones Unidas junto con otros tres países de América para seguir avanzando en el mundo contra todas estas expresiones de intolerancia. De manera pues que seguiremos en la construcción de esa política. Se están adelantando distintos foros, grupos, reuniones con expertos. Esa política tendrá que ser obviamente consultada, conversada, evaluada, y aspiramos a ofrecer un modelo y un estándar internacional que sea de vanguardia
en toda esta materia. Pero sepan ustedes que compartimos la firme decisión del Estado que no puede haber impunidad frente a ningún acto de intolerancia. Esos folletos cobardes, anónimos, esos panfletos que aquí se han señalado, igualmente los condenamos y pedimos la colaboración de todos para que podamos dar con los responsables a quienes estamos sometiendo por distintas formas de acción directa de nuestra policía, de nuestra fiscalía, y la colaboración de ustedes va a ser muy significativa en esta materia. Nuestro consejero presidencial, el doctor Rivera. Muchas gracias, señor embajador, señores peticionarios. El Gobierno Nacional impulsó la construcción participativa y tripartita de la política pública de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En este proceso, los sectores sociales LGBTI hicieron parte de manera transversal mediante la Mesa de Igualdad y No Discriminación y la submesa del sector LGBTI, en donde se identificaron los principales problemas de discriminación presentes en nuestra sociedad. Producto de este ejercicio, el 10 de diciembre de 2013, la comunidad internacional, la sociedad civil y el Estado hicieron entrega al presidente de la República del documento De la violencia a la sociedad de los derechos, propuestas para la política pública de derechos humanos en Colombia 2014-2034. Estos lineamientos fueron la principal herramienta de trabajo en la construcción de la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos. Dentro de sus componentes, la estrategia contempla la igualdad, no discriminación y respeto por las identidades, y tiene como objetivo implementar medidas que contribuyan a eliminar prácticas discriminatorias en todos los ámbitos de la sociedad y el Estado, así como a garantizar el goce efectivo del derecho a la igualdad. Los días 10 y 11 de julio de 2014 se realizó en Bogotá el evento Encuentro, Igualdad y No Discriminación, Garantía para el Goce Efectivo de los Derechos Humanos. Este evento se hizo con el propósito de posicionar la agenda pública institucional y en la opinión pública nacional el tema de la igualdad y la no discriminación como un asunto necesario para garantizar el goce efectivo de derechos. En este evento participaron 500 personas y en él se expuso la campaña de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denominada Libres e Iguales. Y vale la pena señalar que en el marco de la aplicación de la Ley de Víctimas, ya mencionada a lo largo de las audiencias del día de hoy, se ha abierto la posibilidad de que en el registro dispuesto por esta ley las personas puedan anotar su identificación sexual, y ha permitido que 1.152 personas lo hayan hecho, de las cuales 880 ya han sido sujetas de reparación de las medidas de la ley. Y además, la comunidad LGBTI cuenta con representación en 15 de las 32 mesas departamentales de víctimas, que son la instancia de interlocución elegida por las propias víctimas para conversar con el gobierno, para definir los ajustes, las modificaciones que haya que hacerle a la política de reparación a las víctimas. Señoras comisionadas y comisionados, la Comisión Interamericana ha reconocido los avances que ha tenido el Estado colombiano en materia de protección y respeto por los derechos de las personas LGBTI en las tres ramas del poder público, es decir, el gobierno, el Congreso de la República y los jueces. Pero somos conscientes que tenemos que seguir trabajando y continuar avanzando en, primero, la transformación de los imaginarios culturales en la sociedad colombiana. Segundo, el fortalecimiento de los ejercicios de igualdad y no discriminación. Tercero, en la sensibilización de las entidades en la atención de la población LGBTI, brindando herramientas para la consolidación de las estrategias locales y regionales sobre sensibilización y respeto por las identidades y la igualdad de género. Cuarto, en el fortalecimiento de los espacios institucionales creados. Y quinto, en la construcción e implementación de los lineamientos de política pública nacional para los sectores sociales LGBTI en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos, proceso que viene siendo liderado por el Ministerio del Interior, a quien ahora ofrezco la palabra para que haga referencia a este proceso, y también
pueda compartir con ustedes cómo ha venido trabajando la mesa de casos urgentes, que ya se descentralizó a 4 ciudades, entre las que se encuentra Barranquilla, que es la ciudad más grande del Caribe colombiano. Señores comisionados y comisionadas, delegados y delegadas de Caribe Afirmativo y doctor Carlos Quesada de Global Rights. El Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio del Interior a partir del año 2010, incluyó en su Plan de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos la construcción de la política pública para la población LGBTI. Es así como desde ese momento nos vimos abocados a la construcción de esta y se consideró que una política verdaderamente participativa debía construirse desde las bases poblacionales, incluidos en los distintos grupos y tendencias que conforman esta población, con sus propias particularidades, a saber, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex. Es así como se estableció una ruta que recogiera la participación de los sectores en las distintas regiones del país establecidas para tal fin. Las regiones y las zonas establecidas fueron el Pacífico colombiano, el Eje Cafetero, la Costa Caribe, la Amazonía, la Orinoquía y la Región Andina. Igualmente se realizó un encuentro de grupos focales transversalizado por las identidades de géneros, teniendo en cuenta las particularidades propias, esto es, de las particularidades propias de los grupos focales, población LGBTI en las Fuerzas Armadas, poblaciones viviendo con VIH-Sida en ejercicio de la prostitución, familias de población LGBTI, entre otras. Con estos encuentros con participación de activistas y organizaciones de los distintos segmentos poblacionales con sus respectivas identidades de género, se recogieron los insumos que establecieron las demandas sentidas y vividas por la población para alcanzar la plenitud y ejercicio de sus derechos. Esta construcción de la política pública conlleva varios pasos, a saber, marco político y conceptual, línea de base, captura de información, análisis de datos y elaboración del marco técnico y conceptual sobre la materia. Todo lo anterior, y como venimos informando, hecho de una manera participativa e incluyente. A la fecha contamos con los insumos recogidos directamente desde los activistas y organizaciones que participaron en los encuentros regionales. Aquí podemos decir que hubo más de 800 participantes entre activistas, personas LGBTI y colectivos y organizaciones de esta población. Y por medio de comunicaciones por los distintos medios que han sido allegados al Ministerio, a la Dirección y al Gobierno en general con relación a la línea de base. Se cuenta con un mapeo de organizaciones y activistas, como también de toda oferta institucional existente y con literatura que tiene incidencia sobre esta población. Con estos elementos y después de un concurso público para escoger el consultor que llevara esta información al documento, documento que debe contener las líneas de política con sus respectivas líneas de acción, y análisis comparado de la misma frente a la jurisprudencia nacional e internacional, especialmente jurisprudencia y pronunciamientos de la Corte y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, como de legislación comparada, esperamos contar con el documento base de la política pública antes de diciembre de este año. Este momento es muy importante porque sobre los temas que tocábamos, podemos tener incidencia directa en cómo mirar dentro de las distintas legislaciones, en este caso muy particular en relación con la legislación de reparación de la ley 1448 como víctimas y como colectivos afros o indígenas, mirarlo desde el decreto 4633 que también es específico de víctimas y ver cómo hacemos las inclusiones respectivas. O sea que estamos en un momento muy preponderante y por supuesto tenemos toda la disposición para sentarnos a trabajar y analizar y desarrollar estos temas. Este documento de política pública debe ser validado en un encuentro nacional en el primer trimestre del año 2015 con participación de las organizaciones y activistas de todos y cada una de las entidades de género. Una vez validado dicho documento, debemos establecer los distintos mecanismos normativos para incluirlo en el marco jurídico político del Estado. Una vez tenemos el documento, como es un documento de política pública, hay que ver qué tiene que ir por leyes, resoluciones y demás. Igualmente, el 7 de noviembre del año 2012 se firmó un acuerdo de voluntades para crear la mesa de atención de casos urgentes. Esto recogiendo una iniciativa de los sectores sociales para hacer seguimiento a situaciones de violación a los derechos humanos de los sectores poblacionales. Esta mesa
ha venido trabajando, tiene la Secretaría Técnica en la Dirección de Asuntos Indígenas, hemos hecho un proceso descentralizado de funcionamiento de ellos, en el Caribe hemos funcionado y hemos trabajado con Caribe Afirmativo y esperamos poder seguir continuando con la descentralización de la mesa y el funcionamiento en las distintas regiones. En el tema de cárceles, hemos venido trabajando con una líder trans, Diana Navarro, de la Corporación Opción, y hemos venido haciendo unas capacitaciones a lo largo y ancho de todas las cárceles del país y trabajando los temas con ellos. Sentimos profundamente que sectores retardatarios, tanto personas como sectores retardatarios del país, todavía no tengan la vanguardia del pensamiento humanista y respetuoso de los derechos de todas las poblaciones, independientemente de sus inclinaciones de género, y esperamos contar con una política pública adecuada y poder seguir trabajando con los casos que se presentan ante la mesa de casos urgentes. Y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier trabajo con las organizaciones y particularmente con Caribe Afirmativo. Buenas tardes, señores comisionados y peticionarios. La Policía Nacional desde el año 2009 inicia un proceso de interlocución con las comunidades y líderes de la comunidad LGTBI. El Plan Integral Policial para la Seguridad Ciudadana Corazón Verde armoniza con la Política Nacional de Seguridad y Convivencia. Dispone dentro de su ámbito misional de protección y respeto de los derechos humanos la estrategia denominada protección a poblaciones vulnerables, la cual promueve la relación institucional con personas de especial protección constitucional. En este sentido, y en coherencia con las problemáticas coyunturales en materia de derechos humanos, se han priorizado en el contexto de la estrategia 6 grupos poblacionales con mayor demanda de acciones institucionales, entre ellas la población LGTBI. Esta estrategia de protección a poblaciones vulnerables plantea como objetivos fortalecer las capacidades en materia de atención a las poblaciones vulnerables, orientar el servicio de policía para la atención prioritaria de las poblaciones vulnerables, posicionar el papel de la Policía Nacional en materia preventiva y de protección como parte de los programas de derechos humanos que adelanta el Gobierno Nacional, consolidar los componentes de inteligencia e investigación criminal para la protección de las poblaciones vulnerables. De otra parte, desde el año 2009, la Policía Nacional ha expedido actos administrativos que desarrollan un conjunto de acciones afirmativas que propenden por la garantía y respeto de los derechos de la comunidad LGTBI, las cuales, sin desconocer que se han presentado dificultades, han permitido las siguientes acciones afirmativas de prevención y protección. Interlocuciones para generar análisis y diagnóstico de la realidad, logrando consensos con la comunidad LGTBI para la creación de guías de procedimiento y parámetros de actuación policial, designación de enlaces a nivel nacional, regional y local, un oficial superior, miembro de la comunidad LGTBI, asesora de las decisiones estratégicas a nivel institucional en la materia. Los demás enlaces atienden de manera prioritaria, diferenciada y coordinada las necesidades de la comunidad LGTBI. Educación. A través del sistema educativo policial se incorporó en el currículo de formación de las temáticas de poblaciones vulnerables, especialmente la LGTBI. Incluso se han contado con la participación de esta población en las actividades de capacitación. Asimismo, busca fortalecer la capacitación extracurricular para el conocimiento de los derechos y de las personas que integran el grupo de la población LGTBI y la prevención de la revictimización, además de formar los multiplicadores y encargados del desarrollo de cursos de autoprotección para poblaciones que por su situación de riesgo lo ameriten. Hay buenas prácticas, se han generado espacios de carácter internacional y de intercambio de experiencias exitosas en lo que participaron policiales de varios países miembros de la comunidad LGTBI, entre ellos Suecia, Estados Unidos, aspectos que han permitido trazar una hoja de ruta y líneas estratégicas de trabajo. Mesas de casos urgentes. A través de este mecanismo se priorizan los casos con connotaciones de gravedad, tales como amenazas y hechos que atenten contra la vida y integridad de la población LGTBI. Mecanismos para atender quejas. Está la Oficina de Atención al Ciudadano, las Oficinas de Derechos Humanos, el Centro de Consolidación. Presuntos abusos. Es de importancia señalar el fortalecimiento de la capacidad disciplinaria policial. Para ello, en el contexto del sistema jurídico, la institución se ha creado un campo especial para individualizar quejas instauradas por personas pertenecientes al grupo poblacional LGTBI. Asimismo, se crean unidades móviles de investigación para todo tipo de presuntas irregularidades policiales.
cabe resaltar que la actuación policial se suscribe al deber constitucional de velar por la protección y la integridad del espacio público, cuando concurren razones objetivas orientadas a preservar la moralidad, la seguridad, la salubridad y el orden público, y no obedece a la violencia del derecho a la igualdad y a la no discriminación por su condición sexual. Conceptos que han sido ratificados por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela 673 del 2013. Señores comisionados y peticionarios, pueden tener la plena seguridad que seguiremos fortaleciendo las políticas y estrategias de prevención y protección a la comunidad LGTBI. Los invito a mantener los canales de comunicación y concertación para continuar avanzando en la cultura, educación, de acciones afirmativas, preventivas y de protección de la comunidad LGTBI. Muchas gracias. Muchas gracias, señores comisionados, señores peticionarios. La Fiscalía General de la Nación, obedeciendo a la sentencia T-314 del 2011, en el año 2012 expidió el señor fiscal de entonces la resolución 368, donde se adopta la política de igualdad y no discriminación. Lo primero que procedió la Fiscalía fue a ubicar los procesos donde afectara a las personas del LGBTI, y realmente fue con ayuda de las organizaciones que la Fiscalía logró hacer un inventario real de estas agresiones. Una vez que se realizó este inventario, se procedió a capacitar a algunos fiscales que atendieran este eje temático en su entorno y con las diferentes aristas que son muy minuciosas, pero que le aportan a la investigación. Esto también se hizo con la colaboración de la comunidad, entonces se ha trabajado con ellos. El 9 de septiembre del 2014 realmente ya se concretó mediante el memorando 0023 que en cada seccional debía de existir un fiscal de estos capacitados que atendiera estos procesos, mirándolos con el entorno que debe mirarse de esta investigación y que debe diligenciarse las actividades investigativas. Asimismo, y en cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, se ha solicitado que para cada proceso exista una agencia especial del Ministerio Público, pues debido a lo delicado de investigar en contexto y en las diferentes situaciones sociales que presentan estas investigaciones. Les estamos haciendo, dentro de ese plan de investigación, también le estamos haciendo mensualmente comités técnicos jurídicos a cada uno de los procesos. Estos comités técnicos jurídicos son realizados por los directores seccional, el fiscal especializado y un fiscal de tribunal, y rinden un informe a la Dirección Nacional de Atención a la Ciudadanía para llevar un mayor seguimiento de que se apliquen estos protocolos que se han creado para la investigación. Ya aterrizándolo en los procesos, nosotros contamos ya con una estadística. Dentro de la estadística encontramos que en las seccionales en Atlántico existen 22 procesos, en Bolívar existen 9 y en Guajira 8. Existen, para un total ya incluyendo el país, 54 investigaciones activas. Archivadas 17, sentencias condenatorias 4 y 2 procesos en juicio, para un total de 77. En cuanto a los panfletos, realmente sí hay un radicado, lo que pasa es que en ese entorno de la nueva investigación, para hacer un contexto, si a nosotros nos llega una denuncia nueva de que existe o que le llega a otra persona un panfleto, debe de ir al mismo fiscal que está investigando. Entonces, eso está en el radicado 713, para información de los peticionarios, 713-136-001-05-120-1400-213.
Señor. Ay, qué pena. Estaba. No, we actually appreciate the information and the detailed information provided by the state, and we'd welcome receiving it in hard copy or soft copy as well. Thank you very much, both petitioners and the state. I wanted to give my colleagues an opportunity to ask questions or offer observations, beginning with the country rapporteur, Commissioner Roscoe. Gracias, Presidenta. También expreso mi agradecimiento a la digna representación de las organizaciones peticionarias y a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia por su participación en esta audiencia. Y como relator para Colombia y relator para defensoras y defensores de derechos humanos, también recibo con suma preocupación las denuncia de amenazas a que se ha hecho referencia. Le haría la consulta precisamente al representante de las organizaciones peticionarias si ya lo habría hecho el conocimiento de la Fiscalía de Colombia y si habría acudido a solicitar protección a la Unidad Nacional de Protección, en su caso si ha hecho algún planteamiento ante la propia comisión, el grupo de protección de la Comisión Interamericana. No tengo a la mano esta información, pero agradecería que me la proporcionaran. Y ciertamente, pues como se ha mencionado por parte de la delegación del Estado, desde el informe de Verdad, Justicia y Reparación sobre Colombia, la Comisión Interamericana hizo alguna expresión de preocupación de la situación de las personas LGBTI. Y también ponía énfasis en la importancia de adelantar protocolos de investigación. Recibimos la información acerca de la de que en el ámbito de la Fiscalía se estarían ya dando estos protocolos de investigación y con la existencia de fiscales. Agradeceremos, como ya lo solicitaba la presidenta, de que nos proporcionen por escrito esta información para también darle el seguimiento correspondiente y que también en cuanto al número de denuncias que eventualmente se refleje, el porcentaje, ¿verdad?, que habría entre el número de denuncias, reitero, y las los procesos abiertos y el número de sentencias condenatorias. También es relevante y quisiéramos información, ¿verdad? También de ambas partes le solicitaría de el cumplimiento que se le haya dado de manera efectiva en cuanto a esta directiva de 6 del 2010 en el ámbito de la policía. Nos hacen referencia a otras directivas, pero en particular yo quisiera consultar acerca de el cumplimiento, reitero, que se hubiera dado y si también se podría identificar, o sea, además de la capacitación correspondiente que lo involucra, si habría alguna información de, o sea, que nos la aporten, por favor, de los funcionarios públicos que hubiesen sido sancionados por haber participado en alguna agresión a las personas de LGBTI, que también apreciaríamos que nos proporcionaran esta información. Muchas gracias. Commissioner Antoine. Thank you. Thank you to the petitioners for requesting this hearing and to the state for attending and to both of you for all of the very important information. I know that our chair and the rapporteur for the person for LGBTI rights recently visited Colombia and issued a press release with a number of recommendations, which I would like, and observations, which I would like to endorse as well. Like my colleague, former president, I too am very distressed to learn of some of the details of what we've been seeing. Coming from the Caribbean myself, it's unfortunately a familiar story,
because we too have very serious issues in relation to LGBTI rights. But really, perhaps what I would call a reign of terror and discrimination, including loss of life in Colombia, including discrimination at the workplace. These are some of my particular concerns. And I think very disturbing for me, too, is the militarization of this issue. That's a different layer to the problem. I would like to see, I heard some of the policies, and I applaud the state for accepting the need to have policies and to have work, much more work on this issue. I know there's a human rights agenda in Colombia, and I would hope that this issue is not left behind, but that's implemented. And also to endorse your comments about ensuring there's prosecutions and follow-up. I know that we have heard previously, up to yesterday, for instance, and earlier today I asked this question also about precautionary measures which are issued by the commission. We are getting information that sometimes they are not implemented effectively in the way that the commission envisages. So I would want to hear that a bit more about precautionary measures that we have issued in relation to this issue. But generally speaking, from my hat as rapporteur for the persons of the rights of persons of African descent, I just wanted to note that clearly in relation to Afro descendants in Colombia, there's a sort of a double jeopardy, because such persons are already marginalized, some of the most vulnerable community perhaps in Colombia, and we had a hearing this morning about that. The issue of poverty, denial of economic, social, and cultural rights generally to this population, which has a great impact on this whole issue, as you've alluded to, and just general rights equality, which we have observed both in our documentation and again in our hearings, is still an issue for Afro descendants in Colombia. So it really exacerbates this whole problem. I thank you for alerting me personally to the need for my rapporteurship to include more formally, I would say, this issue on our agenda. We have not done so. We have tended to compartmentalize human rights. I guess we need to. But we understand that human rights are indivisible, and it is true that there are some very deep intersectional issues which transcend each of our portfolios. So I'm very happy for your, I guess you could say, admonition. And I would certainly, as going forward, ensure that we consider this issue more carefully. Thank you. Emilio. Gracias, Presidente. Saludo con mucho respeto a ambas delegaciones. Celebro la realización de esta audiencia. Y permítame solo poner un par de temas. Por supuesto que este es un desafío importante en términos culturales y en términos institucionales. Y me parece vital tomar nota de las consecuencias que han tenido algunos activistas y organizaciones por visibilizar sus derechos. Es un tema extraordinariamente preocupante. Les pediríamos, por favor, nos pudieran hacer llegar la información que eso refiere. También celebro y saludo la manifiesta voluntad del Estado de reunirse y darle seguimiento a esto. Les pediría, si nos pudieran hacer llegar la información que corresponde de seguimiento a estos casos. Tercero, Colombia, como muchos de nuestros países, sucede que el contexto de la capital es diferente a los departamentos y municipios, ¿no? Y es un problema que sucede en muchas de nuestras regiones. Por eso sería tan importante que los mensajes fueran también en esa dimensión, donde el Estado es más necesario, por ejemplo, acompañar las acciones de visibilidad con funcionarios del más alto nivel posible, para que no solo fueran los activistas que al estar en esta condición pudieran ponerse en riesgo. Entonces, ojalá nos pudieran comentar si tienen algo previsto en esa dimensión. Tercero, es la combinación de delito inacción o delito impunidad pone más riesgo a los activistas. Es decir, cuando las amenazas se cumplen, es muy peligroso. Hemos recibido varias denuncias de amenazas que fueron increciendo. Una mujer que le quemaron su casa, la agredieron físicamente y finalmente la ejecutaron. Y nos pusieron varios ejemplos en ese sentido. Yo quisiera, si nos pudieran dar más detalle posterior, no ahora, en términos de cómo se están haciendo líneas de investigación para actuar con los responsables o las denuncias de amenazas,
porque si las amenazas se cumplen, los activistas se van, abandonan sus comunidades y eso sale en una situación de más riesgo. Ese tema me parece vital. Y una última reflexión y una última invitación. Yo no creo que la población LGBTI sea un grupo vulnerable. Yo creo que el machismo, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia es las que les genera la situación de vulnerabilidad. Es una situación de vulnerabilidad, pero no son vulnerables per se. Entonces, me parece que el discurso desde el Estado es muy importante que mande ese mensaje, porque no son los grupos los vulnerables, son las relaciones estructurales, las relaciones de violencia, los que les ponen en situación de vulnerabilidad. Y invitar a reproducir ese mensaje, porque si no, se vulnerabiliza aún más a los actores sociales, en términos desde los mensajes que se mandan desde el Estado. Muchísimas gracias por su atención. Fanny Gómez, from the Rapporteurship. Thank you, Madam President. Una pregunta muy específica hacia los peticionarios en seguimiento a lo que mencionaba el relator de país, el comisionado Orozco, y es si tienen información en relación con si existen o no obstáculos para que estas personas que reciben este tipo de denuncias a través de panfletos o mensajes en medios sociales denuncien esto. Más allá del caso de Edwin, si hay información en relación con respecto al tratamiento que reciben, más allá de si se investigan o no se investigan los hechos. Y también haciendo un poco de énfasis hacia una pregunta al Estado, es si el Estado ha evaluado la efectividad que tiene la Directiva 06 del 2010. Pues, digamos, la información que estamos recibiendo es que pareciera que continúan habiendo situaciones de alegadas violaciones, por lo menos al derecho a la circulación de personas LGBT. Entonces, quería saber si había algún seguimiento por parte del Estado en ese sentido. Gracias. And my great neglect, Commissioner Cavallaro. Gracias, señora presidenta. Por el tiempo, reconocemos que se va a tener que responder a algunas preguntas por escrito, pero quisiera por lo menos tocar el tema. Como relator de los derechos de las personas privadas de libertad, me interesa saber más sobre los casos de violaciones de los derechos de las personas LGBTI en los penales y específicamente, además de las capacitaciones que han citado, ¿qué se ha hecho en casos concretos para investigar? Porque infelizmente no solo en Colombia, pero en las Américas suele haber violaciones graves con índices muy bajos de investigación y juicio y castigo a los responsables cuando se trata de personas privadas de libertad, específicamente LGBTI. Entonces, eso después con este por escrito nos interesaría saber qué está pasando y cuáles medidas están siendo tomadas. Gracias. And then finally, we have all had questions and observations. To also indicate to the state my gratitude for facilitating the visit of the commission recently. Regrettably, we didn't have an opportunity to meet with state authorities in Cartagena. And so I especially welcome the opportunity to receive information here and some additional information the state has provided us very recently as well. I also wanted to note some important developments. We did meet LGBT persons who were participating in victims' councils on the visit, and it provided for us firsthand knowledge of the impact of the conflict on LGBTI persons in a way in which the Commission didn't fully understand before. But it also, again, emphasized the point Amelia made about the gap between Bogota and other places, and the gap between some of the important developments in the development of laws and policies and the realities of the lives of often those who are the poorest, those who are Afro-Colombian, and also LGBTI persons, many of whom live on the Caribbean coast. I also welcome news that the public policy is in a final stage and should be in draft by the end of the year. And also wondered whether the state could provide information on the development towards a gender identity law and whether that was also underway and contemplated in the near future. I also wondered whether the protection unit had information on LGBTI persons
who were beneficiaries of precautionary measures from the state or could share information with us in relation to the particular situations raised by civil society about threats made against them, in particular on the Caribbean coast, and whether there is any disaggregation of data in relation to measures in relation to LGBTI persons. We know there isn't a lot of time to answer questions on both sides, but I nevertheless want to give the petitioners a few minutes to respond. Petitioners? Muchas gracias. Haré referencia a algunas de las preguntas frente al papel de la Fiscalía. Efectivamente, como decía la funcionaria, nosotros entregamos a la Fiscalía un listado de casos bajo la exigencia de priorización de casos. Sin embargo, necesitamos que se agilice ya hace más de un año de la entrega de esos casos y llamaríamos a la Fiscalía a dos cosas muy puntuales. Primero, hemos recibido con muy buena voluntad la disposición del señor fiscal de generar contextos en los casos. Creemos que en el tema LGBT puede iniciar la Fiscalía a hacer un ejercicio de contexto y que efectivamente eso permita priorizar los casos que hemos identificado en la región Caribe. Frente a la Unidad Nacional de Protección, de parte de nosotros hay una gran gratitud. Creemos que la unidad ha estado muy solícita a escucharnos. Hay un problema estructural y es que casi todas las personas LGBT amenazadas no son líderes ni lideresas reconocidos. Y es que el hecho de uno ser visiblemente gay, lesbiana o trans en el Caribe ya lo pone en riesgo. Entonces, quisiéramos que podríamos entrar en una conversación con la unidad de protección a ver de qué manera estas personas, que el solo hecho de asumirse como lesbiana, gay, bisexuales o trans, les genera riesgo, cómo entendemos que hay altos niveles de agresiones. Igual con la mesa de casos urgentes. Efectivamente, la mesa de casos urgentes ha estado en Barranquilla, pero van a buscar información, pero no avanzamos en las medidas, no avanzamos en las soluciones a los casos, y sentimos que de parte de las personas LGBT ha entrado como un nivel de desconfianza, porque hablamos de dos sesiones 2012, pero todavía no tenemos una respuesta del Estado puntual desde la mesa de casos urgentes a los casos entregados desde la región Caribe. Finalmente, frente a la directiva de la policía, nosotros hacemos un llamado de atención para que se revise la directiva. Sentimos que la directiva no es eficaz, la directiva no cambia la realidad de agresiones que tienen las personas LGBT por parte de la policía. La directiva termina siendo un asunto muy, muy filosofal del deber ser de la policía, pero no da a la policía herramientas contundentes de corregir actos de discriminación. Y ahí llamo la atención de dos cosas para finalizar. Una, la policía tiene un Código Nacional de Policía que va a entrar a reformulación en el Congreso de la República. Hacemos un llamado a la policía de que se hagan conversaciones con la sociedad civil. Comisionados, el Código de Policía para el Atlántico considera que la orientación sexual no heterosexual es inmoral. Y por eso muchos policías amarrados al Código de Policía que se aplica en el Atlántico están aplicando ese tipo de afectaciones. Y finalmente, ¿cómo logramos que la policía no solamente estanque la directiva en procesos de formación, sino también de corregir y disciplinar estos casos, que incluso la Fiscalía tome nota, porque creemos que casos como el asesinato de nuestra compañera en Cartagena deben ser investigados directamente por la Fiscalía y no por la Procuraduría, porque no ha mostrado interés en estos casos? En relación a la denuncia respecto a la amenaza del cual soy víctima, se activó la denuncia, permanece en la Defensoría del Atlántico, en el departamento donde resido actualmente, y asimismo se activó una mesa de garantías en el departamento del Atlántico con presencia de la Fiscalía y otros entes de promoción, pero al momento no existe ningún pronunciamiento, ni ninguna medida de protección, ninguna medida de acercamiento. Por lo tanto, situaciones de riesgo puede estar cercanas a mí, y por lo tanto esos documentos es posible que los podamos compartir. Y asimismo, también el tema de la promoción para defensa de estos derechos para personas LGBT en un territorio donde el conflicto permanece. No es tampoco las personas que de pronto tienen el interés o hay activismo, cuando se enteran que cosas como estas pueden sucederle a alguien como yo, de inmediato también tienen ciertas distancias al respecto por temor y en cuanto al tema de los avances. Gracias. Señora presidenta, nada más para decir que los peticionarios vamos a mandar por escrito respuesta a las preguntas que no fueron contestadas. Muchísimas gracias. Very grateful, petitioners. We look forward to that information. Ambassador, can I hand the floor back to you? Gracias, presidente. Les reiteramos nuestra disposición a hacerles llegar toda la información.
Como lo ha señalado el expresidente y relator, hay un protocolo especial en Fiscalía para adelantar aquí las investigaciones. Celebramos igualmente y requerimos que haya información muy detallada para poder actuar. Para el Estado es muy importante, antes de que haya apreciaciones generales, ser escuchado plenamente esos detalles, y no les quepa duda de que actuaremos a cabalidad en esa materia. Y hay una disposición, no solamente de normas, ustedes verán que en todo el estamento nacional, en el más alto gobierno, en el Congreso Nacional, en distintas entidades hay representantes con diversidad de género que muestran en la realidad de los hechos la disposición de esa nueva visión de un país mucho más incluyente y diverso como corresponde. El doctor Villamizar nos puede ilustrar sobre las situaciones concretas de protección. Gracias, embajadores, señores comisionados y comisionadas y miembros de la delegación de peticionarios. Estoy de acuerdo en lo que manifestaban en cuanto a que hay un problema estructural, y es que el programa de protección de la UNP está dirigido a personas, grupos y comunidades en situación de riesgo, pero no atiende o define como población objeto a una persona por el simple hecho de su orientación sexual. Lo que entendemos es que las personas que defienden activamente los derechos de la población LGBTI son defensores de derechos humanos, y como tales, siempre y cuando acrediten su pertenencia a una organización defensora, se acogen en el programa de protección, sin perjuicio, por supuesto, de otras personas LGBTI que pertenecen al programa de protección, como periodistas, sindicalistas, servidores públicos, entre otros. Como mencionaban, hemos venido trabajando permanentemente en la mesa de casos urgentes. 8 casos han sido remitidos a la UNP en este momento de población LGBTI y han recibido atención por parte nuestra, y lo que queremos es mejorar los espacios de comunicación y de confianza. Parte de ello incluye la necesidad urgente de que nos lleguen datos, entendiendo el respeto que tenemos por la autodenominación. Los casos, la información pertinente de su nombre y cédula, así no corresponda con su identidad de género, para poder atenderlos adecuadamente. En este momento, para responder la pregunta, tenemos 16 defensores de derechos humanos, activistas o víctimas que se han autoproclamado, que manifiestan su condición como miembros de la población LGBTI. Por supuesto, pueden ser muchísimos más, respetando el fuero de la intimidad de cada uno, ninguno de ellos con medida cautelar por parte de la CIDH. Hemos tenido ya en 6 meses 3 reuniones con una organización denominada Colombia Diversa, y queremos también tener un diálogo mucho más frecuente. Me ofrezco para personalmente asistir a esta reunión la próxima semana en Bogotá o en el Caribe colombiano, donde ustedes prefieran. Y finalmente, pues manifestarle a Edwin que no conozco de solicitud directa a la UNP, pero ahorita al final de la reunión podemos sentarnos un momento para asegurarnos de que haya una atención adecuada a las amenazas que ha recibido Edwin recientemente. One minute, general. Sí, habla de la directiva. Yo creo que la directiva está para revisión. Eso es un protocolo que ustedes mismos nos han ayudado a construir, no solo en Barranquilla, sino en otras ciudades del país. En cuanto a la investigación que se refieren del 2 de marzo, ya se hizo la primera audiencia el 20 de octubre del caso del homicidio, y la investigación que inicialmente la había asumido la Justicia Penal Militar, la Fiscalía nos acaba de solicitar esa investigación. Estamos prestos a revisar los casos, y tengan la plena seguridad que ustedes han estado en nuestra casa y hemos tenido esa confianza para construir esos protocolos y esas directivas y corregir todos estos procedimientos. Muchas gracias. My appreciation to the petitioners for the information you have provided us. A matter we'll continue to monitor. To the state, thank you for being here and also sharing with us information. We welcome the additional information you're bringing to us today, and to receive additional information in writing as well. Thank you very much.